get it right. Cristal que no sea verdoso, pues siempre podéis comprarlo. Luego, como sustrato no principal, lo que utilizaría sería arena de sílice. Esta arena se puede encontrar perfectamente en el Leroy Merlin por un precio de irrisorio de 7 euros 20 kilos. Es decir, que tenéis para cambiar las arenas de vuestros acuarios una barbaridad. Y bueno, siempre que en nuestro montaje queramos hacer algún tipo de montaje con Rotala, Valisneria, algún tipo de planta, una ambulia o cualquier tipo de planta de crecimiento rápido, lo que podemos hacer es hacer una isla. Y bueno, ya con el fin de que no se nos cree cianobacteria o ningún tipo de cosa rara por la parte de abajo de la arena, ¿vale? A la hora de compactarse, lo que podemos utilizar son este tipo de bolsas que podemos rellenarlo perfectamente con los canutillos que os voy a decir ahora. Canutillos cerámicos de acuario, y lo único que tendríamos que hacer es rellenarlo, poner las bolsas en la parte de abajo del sustrato y luego cubrirlo. Con eso, que conseguimos que haya circulación por la parte baja del acuario, que está muy bien. Primero, si queremos hacer un tipo de isla en el que hacemos una islita y ponemos un sustrato plantado, como el que os he dicho, de neosoil, y queremos poner, pues yo que sé, rotalas, queremos poner valisneria, pues queremos poner cualquier tipo de planta, podemos utilizar este recurso, que ya os digo, es un recurso bastante barato. Simplemente es utilizar los canutillos en la parte de abajo con bolsas para que no se escape ninguno, y de una forma de hacer un levantamiento, digamos, del acuario. Y bueno, con esto también vamos a conseguir que haya un espacio para que las raíces puedan crecer y enraizarse en esa parte. Y si ponemos, por ejemplo, valisneria, pues nos evitamos que se reproduzca. Bueno, a continuación iríamos con la propuesta de iluminación. Tendríamos en primer lugar este foco que ha sacado ahora Chihiros. Sí que es un poquito caro para mi gusto, pero bueno, se podría utilizar ese tipo de iluminación, que no es una pantalla completa, para algún tipo de punto. Si queremos hacer algún tipo de cueva, yo creo que quedaría espectacular. Sí que me recuerda un poquito a las Kessil de antiguas, que eran una especie de focos puntuales. El Adelu no lo he visto, no puedo deciros si es muy grande, pero tiene buena pinta. Si acaso no me acaba de convencer mucho el tema de los lúmenes que da, pero también tenéis que entender que ahora lo que estamos intentando hacer es un acuario de bajos requerimientos, o sea que tampoco tenemos que volvernos locos con el tema de la iluminación. De hecho, con las plantas que ponemos, si tenemos una iluminación justa y suficiente para que puedan hacer el proceso de fotosíntesis, es estupendo, o sea, no necesitamos más. Todo exceso de iluminación puede conllevar algas. Y luego tendríamos pues las pantallitas de Chihiros, que es, digamos, la serie low cost de Chihiros, que bueno, dan las propiedades justas, como os digo, pero bueno, que está bien, porque podemos elegir la opción de 60 centímetros, que es la que nos interesaría a nosotros, y no se queda un precio muy muy exagerado, o sea, quedarían 60 euros. Aún así, yo creo que la serie de 4 de Twinstar, que viene con dimmer, también sería bastante interesante. No por el LED que le han incorporado naranja, pero bueno, sí que por probar esas pantallas. Tengo que decir que mis acuarios, yo en una tengo la VRGB,
Pro de 90 y en otra tengo una Twinstar 600F. Y deciros que Twinstar, en el tema de la del holandés que tengo yo plantado, espectacular para el crecimiento, sobre todo la parte tapizante, me ha dado muy muy buenos resultados, muchísimo más incluso que algunas pantallas slim de Chihiros que también tengo. También deciros que la parte del calentador he elegido este, lo tengo dentro de los gambarios y tengo que decir que pese a mis reticencias del principio, puedo ser de una marca Chinorris en plan esto no va a funcionar ni de coña y no me voy a fiar de la temperatura que tiene, os tengo que decir que me he llevado una grata sorpresa. O sea, es un precio asequible dentro de lo que es un calentador. Encima te incorpora un termostato que puedes verlo digitalmente, con lo cual no tienes que poner ningún objeto dentro del acuario para ver qué temperatura tiene. Sí que hay que decir que a lo mejor para un acuario de 60 litros pues igual queda un poquito corto el de 50 vatios, que es el que compré yo, y lo suyo sería comprar el de 100. Para el de 38 litros está yendo ideal. Eso no quiere decir que a lo mejor en otros sitios que no sea donde yo vivo, que aquí la temperatura es bastante estable, pues no os encontréis con que necesitéis mucho más. Y bueno, ya para finalizar el equipamiento que necesitaríamos en nuestro acuario, pues ir al filtro. El filtro he elegido uno que yo considero que es caballo ganador. Este filtro de mochila sí que es verdad que a lo mejor os puede resultar un poquito ruidoso. A mí no me molesta el sonido del agua cuando no está al nivel alto, pero es económico, seguro y fiable. Lo tengo años. El único inconveniente que sí que tiene es que cuando se va la luz muchas veces se puede descebar, es decir, baja el nivel del agua y luego no es capaz muchas veces de retomar otra vez lo que es el ciclo normal cuando reinicia. Pero no siempre pasa y a lo mejor es simplemente del modelo que tengo yo, que es el AquaClear 20. Y luego para lo que son las plantas del acuario pondría criptocorines principalmente, y seguramente serían criptocorines que juntaría con anubias de todo tipo. Intentaría meter un par de tronquitos, que eso sí que no lo he metido dentro del montaje, pero para poder engancharlas con cianocrilato y pegarlas directamente. Y si no, pues en la roca que voy a añadir, que a lo mejor me cuesta al precio del acuario, pues ponerle que el kilo de roca de la que yo utilizaría, que sería la volcánica, pues estaría rondando los 5 euros. Lo que utilizaría pues es esas mismas rocas para poder atrapar las anubias, para poder jugar con las criptocorines con la arena. Y nada, pegarlas, acordaros que no se puede, todo lo que es la parte de toda la parte del rizoma no se puede enterrar, acordaros. Y también evitar, cuando pongáis cianocrilato, afectar mucho esa zona. Nada, ya para finalizar, aprovechando que tenemos ese sustrato que hemos utilizado para plantas, podemos ponerle un poquito de Leucharis mini clavada para que haga un poquito de tapizado. También se puede utilizar entre las rocas, queda genial. Nada, haciendo ese montaje se nos va el precio total de lo que sería el acuario a 226 euros. También ahí he contado madera, ahí también he contado un botecito de Matrix para que tengamos material biológico para dentro de nuestro acuario. He contado la roca, que podríamos utilizar una roca volcánica. Básicamente me he basado en 2 kilos de peso, que tampoco considero que sea muy descabellado. Y luego sí que es verdad que esos 226 euros en 30 días tendríamos que tener en cuenta que meteríamos, por ejemplo, 10 rasboras Kurotai, que nos vendría a valer unos 30 euros. Luego algún tipo de alimento comercial de cualquier tipo de marca. Yo ya os he dicho cuál es la que le he hecho a mis peces, pero bueno, cualquier tipo de marca. Y luego ya tendríamos que seguir completándolo con los tipos de peces que queremos, etcétera, etcétera. Y nada más, deciros que seguramente hay opciones muchísimo más económicas. Yo lo estoy diciendo con los precios que hay aquí, con los precios que tengo en mi ciudad, y tengo en cuenta que en muchos países de Latinoamérica la gente se tiene que buscar la forma de tener este hobby. Que los acuarios los hacen ellos, que los filtros son una pasada. Se la ingenia la gente que tiene menos recursos
para realizar algunas cosas que yo cuando veo vídeos digo, madre mía. En fin, muchas gracias por todo y si os ha gustado el vídeo, acordaros de darme un gran like y suscribiros.